Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Nosotros hoy salimos de los espacios en los cuales siempre estamos trabajando en Metro y nos vinimos hasta una casa amiga. Estamos hoy en presencia de amigas y amigos de nuestro programa que tienen mucho para contar y sobre todo porque vamos a salir de la coyuntura local, la coyuntura internacional, más allá que vamos a estar con las grajeas de siempre, sobre todo en una situación tan delicada como la que se está viviendo en estos momentos en el Estado Plurinacional de Bolivia, pero vamos a meternos aparte en la trastienda de nuestro programa con el trabajo que se está realizando en Neuquén Capital sobre la vida de Gladys Rodríguez. Un documental que está produciendo su familia y que tiene que ver también con una mirada política hacia uno de los sectores más desprotegidos de lo que tiene que ver con la hegemonía hoy mediática, económica, política y también cultural de nuestra sociedad, que son los presos, ¿no? Como diría a veces la lectura, todo preso es político. Sobre eso está montado este trabajo que tiene que ver con la vida de Gladys Rodríguez, así que lo molestamos al Russo y a Jimena, que nos recibieron para hablar un poco de esto, y sobre todo, Russo, y ya arrancamos ahí derecho, para entender qué significaría en este contexto hablar de la vida de tu mamá, lo que significó tu mamá o el trabajo que hizo tu mamá. Y muy buena la pregunta, porque sí, es un contexto interesantísimo, más que nada sabiendo cuál era la memoria, cuál era su actividad y cuál era el rumbo en su militancia que siempre tuvo mi vieja. En principio, primero siempre fue muy antiimperialista y en estos procesos importantísimos donde los pueblos se están rebelando con políticas políticas neoliberales, en el caso de Chile, en el caso de Bolivia, en el caso de Lula, en el proceso de lucha distinta que ha habido en Argentina, pero me imagino que estaría primero en primera fila con su organización y viendo que, digamos, los planes que se quieren aplicar también van a las cárceles, ¿sí? Y bueno, en ese planteo me parece que esa mirada antiimperialista, esa mirada bien democrática, esa mirada de lucha, de tener claro en qué lugar se tenía que poner ante una situación complicada, siempre obviamente se puso del lado del pueblo, del lado de los trabajadores, del lado de estar en contra de las injusticias. Me parece que son de esas mujeres que imprescindibles en estos momentos, claro. La necesidad de poder encontrar gente que haya pasado con experiencias muy fuertes y que hayan resistido distintos procesos en la Argentina, el menemismo, la dictadura, y después los distintos gobiernos democráticos que algunos siguieron aplicando políticas en contra de los trabajadores. Me parece que en ese contexto, cuando creemos que empezamos a pensar con Jimena de la necesidad de empezar a recabar y a tirar información de la historia de mi vieja, de Gladys Rodríguez, para poder reproducirla y tenerla presente para la militancia, para la gente, para las nuevas generaciones, porque son de esos dirigentes que marcaron huella en un montón de gente, ¿no? Marcaron huella y que no queremos dejarla pasar. Entonces, a partir de ahí, y sobre todo en esto de que cuando vos nombraste el tema de la familia, es un proyecto familiar, es un proyecto en el cual no olvidamos el carácter emotivo, el carácter festivo, la alegría de estar con una persona en el cual no solamente hacia adentro nos educaba y nos mostraba un camino hermoso de compartir, sino también hacia afuera la calidez y la demostración de cariño y de nobleza y de que todos los militantes conocen, además de dureza y de firmeza, ¿no es cierto? Jimena, y vos sos
muy joven, ¿cómo empieza este vínculo? Más allá, obviamente, de lo filial, pero a nivel político. Porque también sos docente, digamos, venís de una rama de militancia. ¿Cómo viene esa vinculación? ¿Es primero lo afectivo, después empezaste a ver lo político? ¿Cómo lo vas armando? Porque también es un rompecabezas que tenés que ir armando. Sí, es un rompecabezas. Yo siempre digo, cuando hablo o cuando escribo sobre mi abuela, que en realidad yo siento que la estoy descubriendo o redescubriendo en un montón de aspectos. Mi vínculo con Gladys siempre fue, en principio, desde lo afectivo, desde lo familiar. Y siempre, además de priorizar eso y de mis recuerdos, que son detalles. Mis recuerdos van mucho a los detalles, van a los domingos, van a las comidas que ella hacía, a los aromas de su casa, a algunas palabras, a algunos gestos. ¿Era una abuela siempre muy presente? Sí, en eso. Siempre, represente. Y nada, es de esas abuelas que hacen falta. Y a mí me hace mucha falta. En las cárceles de Argentina se tortura. A mí en lo personal, más que nada. Y después siempre me acuerdo, bueno, todos estos detalles que te estoy contando, siempre atravesados por las cuestiones políticas, ¿no? Era llegar a la casa de mi abuela, era llegar, sentir los aromas de los que te hablaba, y de fondo la radio Calf, y después iba llegando, bueno, parte de la familia, y siempre había discusiones políticas. Ella siempre me acompañó, nunca me voy a olvidar cuando en una clase de historia o de cívica, ella se animó, fue y habló sobre todo lo que había pasado durante la dictadura, y cada vez que me encuentro con esa profe, ella se acuerda de mi abuela que había ido a esa clase. Y desde ese momento, como me acompañó también, yo participé del centro de estudiantes de mi escuela. No soy una militante activa, creo que milito desde la escuela, y sí, hay un montón de aprendizajes que siento cuando actúo, que los tengo gracias a ella y a esos domingos políticos que teníamos en su casa. Russo, vamos a ir al primer corte, pero el trabajo de tu mamá empieza mucho antes de la llegada a Neuquén. Por supuesto, ¿no? Sí. Hay una parte, obviamente, que se va a mostrar en el documental. Hay un momento histórico en mi mamá en el cual decide estudiar, hacer la secundaria, porque ya era mamá y quería conocer más. Y es el momento de conocer a la universidad, conocer distintas organizaciones de izquierda, obviamente conoce Montonero, conoce organizaciones trotskistas, que después ingresa al Partido Socialista de los Trabajadores, conoce a Haroldo Conti, a Ortega Peña. Entonces es eso, que 74, 75, 70 y claro, 72, 73, 74, y bueno, hasta que viene el secuestro de mi mamá. Ella estuvo desaparecida junto con su compañero Eduardo Cora, y a partir de ahí la avenida a Neuquén. Esa situación fue motivo en el cual, para el documental sobre todo, poderla mostrar, ¿no? Es decir, mostrar también el nacimiento de dónde viene, cuál es el origen, de dónde mama tantas cosas, no solamente esto que era un proceso político, sino su familia, su mamá, doña María, ¿sí? La posibilidad de conocer a un obrero portuario como era Rubén Rodríguez, en un momento, en un espacio donde era todo lo que era el aluvión zoológico que venía del interior, aparece en la zona, así le llamaban, ¿no? Aparece en la vida de ella y cómo va nutriéndose, y hay cosas que obviamente nos fuimos nutriendo todos. Eso es un poco lo que aparece como muy importante para después pegar este movimiento acá, y la necesidad de empezar a luchar por el juicio y castigo a todos los culpables de la represión y de la desaparición.
Hay un anclaje muy fuerte en eso para poder después seguir militando. La organización trotskista, la organización de izquierda, el peronismo, el barrio, muy los joven, compañeros. ¿No? ¿Qué tenía? ¿20 y pico de 25, años? 26, 20, por ahí, 27. Y obviamente hasta los 35 que se viene. Que vino ya para la zona. Que viene para la zona. Entonces, ¿y querés que lo abordemos en el otro bloque? Dale. Hacemos un corte rápidamente y ya continuamos con esta charla sobre el documental La Gladys Calle Libertad. ¿Está bien? Uh-huh. ¿No? Sí. ¿Queda Gladys o La Gladys? La Gladys. La Gladys Calle Libertad. Ya venimos. Claves para entender quién es Luis Fernando Camacho, el principal impulsor del golpe de Estado en Bolivia. 1. Fundamentalismo religioso y racismo. Bajo las consignas, Dios vuelve al palacio y nunca más volverá la Pachamama al palacio de gobierno, Camacho irrumpió en el palacio de gobierno con una Biblia y exigió la renuncia del presidente constitucional Evo Morales. Fuerzas policiales quitaron la bandera huipala de sus uniformes y manifestantes quemaron el símbolo patrio ancestral. 2. Persecución a masistas y violencia. Camacho sacó una lista de enemigos públicos de Santa Cruz, identificando a personas que apoyan a Evo Morales, a lo Pablo Escobar, lo que provocó saqueos, incendios y destrozos de grupos enardecidos que llegaron a destrozar la misma casa del presidente Morales. 3. Élites de Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra es la zona más rica de Bolivia. Facho Camacho, como es conocido, no ocupa cargos ni es candidato, pero defiende los intereses de una élite separatista en Santa Cruz, que se caracteriza por su desprecio al mundo indígena. En su juventud, fue vicepresidente de la Organización Juvenil Cruceñista, un grupo de choque. Actualmente, al igual que su padre en 1981, preside el Comité Pro Santa Cruz, que agrupa entidades civiles y empresarios de la región. 4. Intereses económicos. Camacho pertenece a una familia de empresarios. En la última etapa neoliberal, una de sus empresas se benefició con la privatización del gas. Hoy es un servicio gratuito, gracias a la nacionalización de hidrocarburos que llevó adelante Evo Morales. En 2017 se conoció que Camacho estaría vinculado a los Panama Papers por la creación de empresas para esconder fortunas y sociedades offshore y evadir impuestos. El Bolsonaro boliviano es sinónimo de conservadurismo, fundamentalismo religioso, racismo y odio contra el mundo indígena. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles. Nuestros lugares de lucha. Hoy, Ciprosapune pone en debate qué salud queremos para nuestra población. En la legislatura esperamos que todos los sectores políticos y organizaciones den su opinión. El Poder Ejecutivo hace 2 años impuso un modelo de salud que no se discutió.
Las consecuencias fueron el debilitamiento del sistema público de salud y las condiciones laborales. La ley de carrera profesional está abierta para su discusión. Impedir su discusión es condenar al sistema público de salud a un progresivo deterioro. Defendemos los derechos de la docencia universitaria. Sostenemos que no hay problemas particulares que se resuelvan individualmente. Pensamos que la mejor forma de resolución de los conflictos es la lucha colectiva, porque logramos beneficios para todos y todas nuestras afiliadas. Porque somos un gremio con una conducción femenina que además participa y convoca en diversas actividades organizadas en defensa de los derechos de las mujeres. Porque confluimos con otros gremios y sectores de nuestra universidad y la sociedad en numerosas actividades y formas de acción colectiva, porque somos el gremio de la docencia universitaria nacional del Comahue. ADUNC.